la cuadra el pavo real, carretera Pasuchil Guerrero. Allá vive un animal que nació con un temple de acero, por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño. Chávez le dijo a Martínez, hoy se juega bastante dinero, cambiaremos de herraduras por si acaso está malo el terreno. Se pierden carreras y el soldado es caballo muy bueno. Cuatro carreras perdió, pero arriba de 20 ganadas, y a los mejores caballos que han venido a correr a Chihuahua, al Tuntún, luego al Muchacho Alegre, y también le ganó al Tarahumara. En Aldama la Alebrije, un caballo en su puro momento, llegaron muy parejitos, por la foto los jueces dijeron que el aliento y nariz de la yegua ha cruzado la meta primero. ¡A mi compa Leño! Contra el cuervo se amarró el domingo día 20 de marzo. Se miraba muy nerviosa cuando la andaban paseando. El instinto tal vez le decía que el final ya se estaba acercando. Cuando se abrieron las puertas se oyó un grito, no sé quién sería. La yegua se viene ahogando, viene abierta desde la salida. Se esforzó por ganar la carrera, pero ya no le alcanzó la vida. Disecada se conserva y a sus patas su dueño escribió: reconozco que en todo Chihuahua no ha existido un caballo mejor. Y las fotos nos cuentan la historia que la estrella corriendo mejor.